Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. En Mujeres Alfa, Buenos Aires, porque el sábado estuvimos en Pergamino. Hemos vuelto, aquí estamos. Volvimos, casi nos quedamos. Y no, la verdad no por una cuestión técnica, sino que realmente da gusto, nos han atendido muy bien. Muy lindo, nos dieron de comer rico. ¡Epa! ¿Qué es eso? ¡Qué violencia! ¿Cómo le va, señorita Juli? Nuestra Juli Sánchez, operadora. ¡Increíble! Quien les habla, Soli Castro Virasoro, y me acompañan como siempre. Ya antes que lo diga la chicla, ya me orcino. Muchas gracias. That bad. Y tenemos a Sebastián Sapia. Tormenta de facha. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día que no le pones tormenta de facha, llora toda la semana, Seba. Sí, la deja mal. Realmente. Es algo que en lo profundo de mi ser me afecta de sobremanera. Es el momento de glamour de Sebastián en toda la semana. En toda mi vida, te podría decir. Bueno, la temática de hoy, preparándonos para el Día del Padre que viene, sí, es justamente mi papá. Si nos está viendo en directo por Facebook, que podés encontrarnos Me miraba y estaba en la espalda. Mujeres Alfa, sí. Ok, acabas de tener un primer plano de las tetas de Yamila. Ok. Y de la espalda y del traje, todo completa. Estamos hablando de mi papá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Están los hijos de Sebastián acá. Controlémonos un poco. Después vuelven y dicen, ¿sabes lo que hace mi papá? ¿Viste? Bueno, no, el hashtag son, del día. Son pequeños que saben quedarse. Exactamente. Guardar secretos, dice Juli. Muy bien. La temática de hoy es mi papá. Sí. ¿Qué tenés? Yami me estuvo contando la información. Sí, porque Yami investiga. Yami investiga en nuestra nueva sección. Nueva sección que investigamos, que es el tema de que, bueno, yo me preguntaba cómo nace el Día del Padre, ¿no? Y tengo así como una información muy interesante que hasta yo me sorprendí. Ajá. Que el primer festejo del Día del Padre en Argentina, sobre todo, fue el 24 de agosto de 1958. Oh. El día que nace mi papá. Mira, también. Señora. O sea, mi papá nace el mismo día. Mi padre fue el precursor del día. Yo podría. Mi papá se lo va a adjudicar. No. Como es mi papá, se lo va a adjudicar. Pero el tema es que fue en honor a José de San Martín, considerado el padre de la patria. Entonces, se buscó la fecha en la cual nace Merceditas de San Martín, la hija. Y por eso es el Día del Padre, la fecha en que nace Mercedita, que vendría a ser en pos de San Martín, que sería el padre de la patria. Pero en los años 60 cambia esto, que sea el tercer domingo de junio, porque obviamente seguimos a Estados Unidos, básicamente. Yo pensé que fue como el Día del Niño, ¿viste? Que en un principio era el segundo domingo y después lo pasaron al otro porque no cobraba nadie. Claro. No, era porque en Estados Unidos se festejaba el tercer domingo porque nace esto de que una mujer en 1909 homenajeó a su padre, que era ex veterano de guerra, en esa fecha, que capaz que para ella le parecía importante, pero nosotros la seguimos que... Es así que por eso quedó el tercer domingo de junio, pero empezó por nuestro padre de la patria, que es José San Martín, o fue papá. Mira vos, o sea que Merceditas y la patria están ahí cabeza a cabeza. Claro, sí, podríamos decir que se festeja por una hija. Por una hija de hija de premium. Claro, y mi papá claramente, como es él, que ustedes no lo conocen, se lo va a adjudicar. Y vos sos la primera. Yo soy la primera hija de mi padre. O sea, sos la Mercedita. Soy la Mercedita de Daniel. Claro. Yo soy la Mercedita de Daniel Ursino. De los 80. Claro, de los 80. La Mercedita de los 80. Y Sebas, ¿vos tenés planes de festejo, Día del Padre? Planes de festejo, sí, seguramente, digamos, por tener la posibilidad de tener un espacio un poquito más amplio que otros, en mi casa venga el resto de la familia.
Con lo cual, no sé, seguro vendrá mi madre, vendrán mis hermanos, posiblemente... Ahí está, ya me déjalo. Seguramente vamos a estar todos, no sabemos todavía, estamos debatiendo si van a ser canelones o si va a ser un buen guiso de lenteja. ¡Oh, qué rico! ¿A qué hora es? Hace frío el domingo, dijeron. Va a ser frío, va a estar bueno. Bueno, entonces tenemos que hacer unas lentejas con chorizo colorado. Sí, pues sí. Pero si no, en todo caso... Yo me ofrezco también. Así que si gustan al mediodía. Obvio, nos podemos dar una vuelta. Siempre hay un lugar. Te cuento, Sebas, que nosotros, desde Mujeres Alfa, te preparamos una sorpresa por el Día del Padre. Ajá. Y tenemos. Tengo miedo, Nelly. Un regalo. ¡Tarán! ¡No! Que si nos estás viendo. Si nos estás viendo, ya sea por Facebook, Mujeres Alfa, ok. No queda o, que conexión o tierra. Sí, eso, ¿no? Ese ¿sí? Abrilo y comentalo. Llorá que garpa. Comentalo porque la gente que nos escucha no sabe. Estamos regalando a Sebas. Y allá ellos saben y no me dejan mentir. Sácalo. Yo tengo un gusto muy particular y un amor muy especial por mis queridos Ramones. Le regalamos. Y no tengo más que un jugo de mate con un termo incluido. Más la azucarera, la yerbera, incluso el mate todo. De los Ramones. De los Ramones no, y de Mujeres Alfa. Tiene razón. Yo no lo puedo creer. Realmente, muchísimas gracias. Me sorprendieron, de verdad, ¿eh? No la esperaba. ¿Vas a llorar? Me encanta. Casi, vamos, casi. Decí que los hombres no lloramos, porque si no... ¡Mentira! Por supuesto. Es de mujeres. Las mujeres obvio, también pueden obvio. Llorar. No, es hermoso. Llórame, gracias. Llórame a la cámara si vas a llorar. Claro, asomate y muy bien, es cierto. Me encanta, me encanta, me encanta. Es más, decí que agua no tiene yerba, si no arrancamos de mate. Arrancamos de mate. Vuelta de mate. Bueno. Epa, hay yerba en la operación. De la buena, dicen acá. Vamos, estás en cana, chicos. A ver si nos controlamos. Hay menores presentes. Es verdad, hoy nos teníamos que portar bien. Sí, pero no sé si tantos. Muy bien, ahí está diciendo Juli que saben guardar secretos. Y queríamos desearte un feliz cumpleaños, iba a decir. Un feliz Día del Padre. Muchísimas siempre la arruino, ¿no? Sí, basta, Yamila, basta de decirlo mal. A ver, Sebas, datos de contacto para la gente que nos está escuchando. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, en redes sociales a través de Mujeres Alfa, ok, y si no al 011 3812 0460 a través de WhatsApp. Exclam Jeans, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011-3812-0460. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar. Necesito enviarle un telegrama de despido a Cupido. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook. Transmitimos de los dos lados. Mirá, somos así. Cámara 1, cámara 2. Buscando. Mirá, mágicamente lo encontraste. Mostrémosle a nuestro público lo que vengo a buscar. Hernán Chosa se olvidó los auriculares. Si no se olvida la campera, los auriculares. Por favor. Algo me olvido. Pero yo lo entiendo porque yo también, como hombre, me suelo olvidar de todo. Menos mis hijos, cualquier cosa. Exactamente. Y a veces te puedes olvidar los hijos. Las mujeres están para eso, para recordarnos a los hombres. Ah, sí, pues total, estamos al pedo en la vida y no voy corriendo nada. Atrás tuyo. Dale. Trabajas, se hace cargo de la casa. Le mandamos hijos, un beso a Gise, que se labura como negra. Como negra. Gracias por tener esta presencia, este aire. Olvidate. Gracias a vos, junto a ustedes. Me encantan los vasos. Chicos. Nos vemos, Hernán.
Después de esta pequeña interrupción, una visita de un amigo, pues somos así, nosotros recibimos amigos, tomamos mate, esas cosas. Pero además somos muy cool, muy cool. Antes de ser cool, Nico, Juli, ¿todo bien? Porque veo muchos ruidos de aquel lado, veo unos chicos trepándose, ¿están todo bien ahí de ese lado? ¿Sí? Vas a tener que pagar un servidor, que acaban de romper los chicos. Bueno, les contaba, somos tan cool, ¿viste cuando vos decís, esta gente no puede estar más zarpada? Bueno, nos mejoramos día a día. Sí. Hoy tenemos una entrevista de un extranjero, vamos a estar en vivo desde Wow. Sí. Porque viste que si el Día del Padre ese primero se festejó allá y todo, nosotros vamos a las raíces. Porque a partir de este momento, nuestro programa pasa a llamarse Alpha Woman. Claro. Alpha Women. For you. No, así que en esta parte voy a volver a mis raíces como traductora. Es de Estados Unidos, de Daytona, Florida. Y en esta parte voy a estar como traductora. Hace mucho que no hago este trabajo, así que me tendrán paciencia. Y Yami y Sebas van a estar haciendo las preguntas. ¿Estás nervioso? Yo en realidad te soy sincero, más que preguntas, no sé si no llamarle y tratar de practicar en vivo, a ver si le puedo hacer a mi hija pobre santa. Ah, podríamos. Bueno, el tema, vamos a contar, ¿no? Contá que, de qué se trata. Nosotros conocimos a esta persona que va a salir al aire por la página de Facebook, que es, me vas a tener que ayudar, Soli, ¿querés decir los nombres vos en inglés que te sale mejor? La página se llama Daddy Daughter Care, que quiere decir factory, que quiere decir papi, papá, hija, en fábrica de pelo. Claro. Quien nosotros vamos a hablar es Phil. ¿Sí? Con Phil Morgis, creo que se pronuncia así, porque los apellidos no tienen una fonética tan exacta. Sí. Y su hija Emma, ellos viven en Daytona Beach, en Florida. Claro, y comenzó. Yo pensé que era un juguito. No, Daytona. De los coches. Comenzó como una sola clase para ayudar a los padres dentro de su comunidad. O sea, fue como que hizo un servicio. Después, sí, al tener tanta respuesta, Phil le dedicó a continuar sus esfuerzos en forma local y con una comunidad online en crecimiento, usando la tecnología para hacer videos en vivo, tutoriales y conectarse con padres de alrededor del mundo. Todo esto porque dijo, bueno, me tengo que acercar a mi hija, le empiezo a hacer peinados. Y de repente vieron que tenía un montón de padres que decía, bueno, yo también, porque yo no sé peinar a mi hija. Mi padre, por ejemplo, no sabía peinarme. Igual con esos rulos. Con estos rulos. Claro, cuento, que claro, ser valiente. Te iba a decir, digo, valiente es ella, es igualita. No, me refiero, yo los otros días estuve mirando un poco su página. Sí. Y te puedo garantizar que lo vi una vez y media y dije, esto definitivamente no es para mí. Si nivel hacer, imposible, no lo intenté. Totalmente. Si era para ir, llevar, antes de ir al colegio mi hija, y yo creo que no sé. Bueno, pero levantar a las 5 de la mañana. No, el día anterior tenemos que empezar. Él empezó así, él empezó sin saber absolutamente nada de peinados y como una forma, porque también, ¿qué actividades haces con tu hija, por ejemplo? ¿No es más difícil padre con niña, una chica chiquita, ¿no? Sí. ¿No? Una hija. Mirá, yo te soy sincero, no me va a dejar mentir una señorita. No, me gusta que le haga una colita bien alta. Yo no sé si querés que te lo cuente ella o querés que te cuente yo. Vos contame mañanas, tu versión. Todas las mañanas quiere que yo la peine. Porque soy el hincha pelotas ese que busca el de acá, el pelito de acá. Mentiroso. Una vez, después le vamos a preguntar, bueno, si es verdad. Veremos si es así o no es así. ¿Y qué pasa? Como yo tenía el pelo, me gusta el pelo bien tenso. Entonces... Sí. Me ocupo de que todo el pelo de acá también le quede todo y lo más parejo posible. Con lo cual, pobrecita, la tenés todas las mañanas mirando el techo mientras el padre con un cepillo trata de juntarlo para bueno, hacer... Bueno, sale. Pero una colita. Bueno, nada, pero no con Phil más. Podés aprender otras cosas. Obviamente. Mi padre directamente no me peinaba. Me levantaba con los rulos así, me llevaba dos colitas, el peine al jardín y le decía, no la pude peinar. No, okay. La maestra. Era maestra, porque mi mamá trabajaba y en los días que estaba conmigo, o sea, no porque esté separado, sino porque me tenía que llevar él al jardín. No se me merece el día del padre. No me el peinaba. 24. No. Y si no me peinaba con una paciencia que ya se nos iba el peinado. Decíamos, bueno, directamente, listo, no. Así que... Bueno, a mí me peinaba mi mamá y me dejaba una colita en la frente y otra en la nuca, más o menos. Si habré llorado las mañanas... Y un día, años después, una maestra me dice, yo siempre me acuerdo de vos porque era la que tenías las colitas perfectas. Pero era porque, no sabés, hasta que no estaban simétricamente perfectas, yo no iba a la escuela.
Ah, bueno, pues eso es de alta hincha. Obse, sí. Claro, sí. Era una pequeña obse. Sí, no. Pero por lo general el padre, o sea, como que no sé si le cuesta, pero digo, padre, es... Imagínate que el padre, por lo general, es padre, usa pelo corto. Si le más lejos, yo toda mi infancia es más parecida a la de ese muchachito que se ve del otro lado. Claro, con ese tipo de peinados. Se corta directamente. Ah, tener un peinado con pelo largo. Cuando lo tuve largo tampoco era, si bien era el pelo largo, pero toda la parte de acá abajo era corta. Entonces era mucho más fácil. Una gomita de pelo acá, chao, listo, nos vemos. Sí. Con lo cual, nada, tuve un desafío, tuve un aprendizaje desde el lado de padre para con mi hija. Sí, es que el celular lo estamos usando allí. Ah, estamos teniendo problemas de conexión. Bueno, en conexión abierta. En conexión abierta tenemos una conexión cerrada. No es problema de la radio, quiero aclarar, no nos podemos comunicar nosotros. De hecho hay. Sí. De hecho hay. Hay conexión, sí. Nos están viendo. Bueno, lo que podemos hacer, si no, es adelantar la nota que tenemos aquí con los niños. Ay, qué miedo. Ay, pasen. Sí. Háganlos pasar. Tenterren. Música esto de no suspenso. Es hombre al banquillo, decímelo, por favor. O en este caso, paso yo a ser el hombre al banquillo. Un poco. Así que pasen. Nosotros tenemos invitados especiales. Ahora venimos. Ay. Sí, ahora venimos. No hay ningún problema. Buenas tardes. Estamos al aire, les cuento todavía, sí, así que pueden sentarse. Venga, háganse amigos de nosotras. Creo que están con los spinners, los podemos dejar un ratito. No, en el guardo. Muy bien. ¿Quieres escuchar con esto? Esto también. Ponete así te escuchas. A ver, ahí está. Hola. Hola. Parece que estamos... Vamos a presentar a nuestros invitados. ¿Sabes? ¿Querés presentar a nuestros invitados? En este rincón. Esto es más una lucha, es un ringside. No, realmente son dos personitas maravillosas que me alegran cada mañana y me hacen caer los pelos por las tardes. Cuando me... No, pero nada, acá mi primogénito, sí. Alias Genaro Sapia. Genaro Sapia. Y mi señorita, mi princesita, en este caso vendría a ser Fiorella Sapia. Fiorella. Hola. Pueden decir hola, sí, ¿qué tal? Hola, ahí está, perfecto. Hola sí, ya está, ahí está. Porque tu hermana, que yo les cuento. Sí, contanos. Nosotros cuando en un momento nos plantearon, allá Yami y Sole nos dijeron, ¿quieren venir a la radio? Sí. Yo dije, bueno, déjame que les consulto. El señor que hoy en estos momentos está hablando, que si sí, lo escucha, ¿qué dijo? No sabía. Claro, eras el de la duda que no sabía. Pero alguien dijo, yo voy. Yo, sí, olvidate, sí, yo voy. Y te comieron la lengua a los ratones. Fiore, ¿papá te peina a la mañana? Así, mira, fuerte claro, ahí. Tenés que hablar porque te no te... ¿Sí? ¿Y te peina bien o te peina más o menos? Cuidado que ahí hace ruido. ¿Qué? Me peina bien. ¿Te peina bien? Vení. Sí, vos un poquito así, ¿sí? Sí. Te peina bien. ¿Y no te duele cuando...? Porque viste que a veces uno dice, ¡ay, me tira! Perdonen, esto es en vivo. ¿Viste que vos estás girando la silla? Hace y ruido. Estás golpeando. Ese ruido lo escuchan del otro lado. Entonces, no la gires más. Ahí está. ¿Eh? ¿Ahí escuchás? Ahí está, ¿no? Habla más fuerte para que te escuche. Es como cuando hablas en casa, hijo mío. No, ya sé, pero no se escucha de los... De los auriculares. ¿No? Es así, ahora están en la radio. Claro. Ahora te vos ustedes sigan. Vas a ver, ahí estamos. Yo les hago el cambio. No, bueno. Fiore. No sé por qué. Sí. ¿Quién hace la comida más rica? ¿Papá o mamá? Papá. ¿Cuándo cocina papá? Ahí escuchas bien. A ver. ¡Ay! ¡Mentira! La tengo perdón. ¿Quieren que yo me levante y me vaya y que hablan no. solo con los chicos? Porque no quiero que se sientan intimidados. No, porque esta es la verdad lo que ellos opinan, ¿eh? No, para nada. No. ¿Podés hablar vos también? No, sí, ya sé. Lo podemos mandar al frente. Claro, ¿eh? ¿Qué es lo más rico que hace papá? Salchichas. No. O pedir pizza. No, la pizza no, pero el guiso para mí. ¿Ese guiso, papá? Sí. Seba ya se fue. Papá. ¿Ese guiso, papá? Sí. Mirá, ¿y le sale rico? Sí. Sí, ah, bueno. Yo soy para. A vos te gusta, está bien. A vos te gusta. Escuchame una cosa, lo mismo para vos. Es el juguete que le habíamos dicho, si no siguen hablando bien de mí, se pudre. No. Esperá, vamos a hacer otra pregunta. Ustedes, yo lo tapo a Sebas a propósito. ¿Ustedes están amenazados acá por un juguete? No. Es tu momento de pedirlo. No, está bien. Están acá. Ah, muy bien. Fiore, ¿a vos te prometió algo, papá, si venías a la radio?
No. Aparecer en vivo. Aparecer en vivo, sí, 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 que estamos, ahí estamos en vivo. Aparte sí. De eso, no, nada. Nada. A mí nada. Ahora. No, no a mí nada, ya se empiezan a lavar las manos, ninguno se hace cargo. Man, vení, vení a UPA si hablas. Si no, no vas a. No, no todavía sé qué es, mirá. Escúchame, es una invitada estrella, ¿qué no ir a UPA? Claro. Sí. No, nada. Se está tornando difícil entrevistarlos a ustedes dos, si no hablan. Está bien, era entrevistar a Obama o a ellos. Nos está complicando a ellos. Obama era más fácil de poder conversar. No, pero quiero que nos cuenten, por ejemplo, un día de qué hace papá. Papá, porque nosotros lo conocemos a Sebas, como en este caso, como conductor, trabajador. Entonces nosotros no conocemos cómo es como papá. Ok. Claro, un día normal. ¿Cómo arranca el día? Un día normal. Es el que lo lleva al cole, tenemos entendido. No, a ella. A ella es la que la lleva. A mí me lleva mi mamá. Sí, porque entras más tarde o más temprano. Más temprano. Ah, por eso. Pero un día normal... Un día normal, cuando nos levantamos, ¿quién te despierta vos? Muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Cuando te despierto, ¿a qué te ayudo? A cambiarme. Después, te mando a lavar. ¿Los dientes? Los dientes. Obviamente. Después él sale, se va a bañar. Sí. Pará, en el medio, antes de irme a bañar, ¿qué te preparo? El desayuno. ¿Y qué desayunas? Con tostadas. ¿Y qué le ponemos tostadas? A las tostadas? Mermelada y manteca. Muy bien. Eso es lo único bueno que hago durante el día, por eso lo quería destacar. Que todos vieran. Así arranco el día. Pero bueno, así estamos, ¿no? Y después de eso, ¿qué hacemos? Sí, ahí sí me voy a bañar. Mira, sí, como ya sabes, tiene toda la información. Y cuando salgo de bañarme. La peinás. ¿Cómo te peino? ¿Cómo te hago poner la cabeza para peinarte? Arriba. ¿Cómo? A ver, mostrame. Claro, ahí hay una cámara, ahí hay una cámara. Vos te sentás en la silla, así. No, parada. Sentado soy yo. Vos te sentás. O sea, papá se sienta, vos te parás adelante y haces así. ¿Así? Y no te duele. ¿No te pone crema o te pone crema para peinarte? No, sin crema. ¿Sin crema? Sí. Pero también tiene un pelo divino, ¿no? O sea, yo no. Para mí es como extraordinario, porque con Igual a veces hay algún nudo rebelde, sí. Pero nada, combatimos ahí contra esos nudos, aprendimos. Fiore, ¿le pediste alguna vez otro peinado a papá? No. Una trenza. A mamá le pide una trenza. Le hizo una trenza el otro día. ¡Mamá! Con una colita rosa. ¡Ah! Pero mamá sabe hacer trenzas. Papá no. Papá creo que sabe, pero no sé si las hace. ¿Sabe? No sé si sabe, ¿no? Sí. ¿Sabe hacer trenzas, Fiore? O sea, que le mañana ¿sabe hacer y no te hace? No. No, claro. Bueno, ahora le podés pedir. Bueno, pero después a vos te va a buscar a fútbol. Sí. Que siempre, porque con nosotros estamos corriendo siempre. Claro, por justo son los días miércoles, que son los días donde tenemos todas las actividades. A nosotros, cuando nos juntamos acá y salimos de la radio, a veces nos juntamos y hacemos las cosas para la radio, ¿no? Okay. Y dice, estamos, no, esperá que tengo que ir a buscar la fútbol. Entonces papá corre y va todo así con el auto y le dice, vamos para allá. Nos vamos todos para el lado de fútbol, después nos vamos saliendo del camino y todos para buscar a fútbol. Sí. ¿Qué es lo mejor que hace papá? Que vos decís, esto es lo que más me gusta de mi papá. Vos, Fiore, también podés ir pensando. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Ir a patín? Que te vaya a buscar. ¿Y tu papá te lleva? ¿O te va a buscar? No. Ninguna de las dos. ¿Ninguna de las dos? Ninguna de las dos, pobre. O sea, que patín está antes que vos. Sí, está antes que está yo. Está muy bien. Prioridades en la vida. Sí, pero... Sí, Jero. Genaro. Genaro. Gena. Me gusta jugar en casa con papá directamente. ¿A qué juegan? La consola. Ah, ¿y quién gana? No, es un juego en equipo, pero... Ah, juegan... Uy. No, el juguete. Sí. El juguete cayó, pero sobrevivió. Son los nuevos juguetes, estos famosos spinners. Los conocen todos. No, hay como una mini competencia que casi siempre gano yo. Él dice que el juego es trampa. Contanos, vos contanos eso que nos interesa. Es un tramposo. Quiero que sepan que es un tramposo. Está hablando acá nuestro invitado, por favor. Yo, por cada cosa que hagas en el juego, como que te dan puntos. Sí, es como un trabajo de equipo. Claro.
comisiones. Él dice que yo hago trampa y le agrego puntos así de nada. Yo siempre pierdo, claro. Es imposible que vos le agregues puntos. No, no se puede. Claro. Si sabe algún truquito, algo le mete ahí, le pone plata a la máquina. No si sos mejor, sos mejor, es así. Bueno, el de lucha no juego más. Al de lucha no juego más. No, no, es imposible. No, pero el de lucha no sabe jugar. Ese es el tal, ese no lo sabe jugar bien. Durísimo. Claro. Ahí tenemos de un lado. En este rincón. ¿Y qué es lo peor que hace papá? Que decís, no, papá, deja de hacer eso. Cuando te reta. Se enoja demasiado. ¿Se enoja mucho? Eso sí. ¿Qué es lo peor que le podés hacer a papá si no se lo sabemos? ¿Cuándo se enoja? ¿Viste cómo decís, a papá si hacemos esto cuando nos va a todo desordenado y no te preocupas por ordenarlo para mí? Ahí es cuando papá viene y se enoja. Hay algo que me enoja más. No, tengo... Mentir. ¿Qué cosa más? Nada más. Mentir, la mentira. Mentira. Mentir. Y que se peleen. Ah, y eso también. Y eso. Pero nada más. ¿Y se pelean mucho? Bastante. O sea que se enoja mucho, papá. No, porque es solo los sábados cuando estamos. Bueno, pero convencamos una cosa. A ver, estamos dando una imagen, me parece que se acababa acá la entrevista. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos esperan del otro lado. No, y Fiore, ¿qué es lo que más te gusta que hace papá? Jugar. ¿Jugar? ¿A qué juega? A los juegos de mesa. ¿Cómo cuál? ¿A qué juegan? ¿Qué juego de mesa? El de hay que sumar. ¿Cuál? Ah, uno que hay que sumar. ¿Cartas? ¿No jugás a las cartas con papá? Ah, ¿qué jugás a las cartas? A la casita robada. A la casita. ¿Y quién gana? Papá. ¿Ah, sí? No, vos también. Ahí gana papá, la casita robada. ¿Y a las Barbies no juega? ¿No quieres jugar a las Barbies? No. ¿Por qué? Sí, juego con los Shopkins. ¿Con los? Shopkins. ¿Qué Shopkins son los Shopkins? Unos muñequitos así chiquitos que los compras. Vienen en cajas de a 4, de a 1, de a 6. ¿Y a eso sí juega? ¿Y qué hace? ¿Es el malo? ¿Es el bueno? No, ella... porque tengo una muñeca. ¿Y cómo jugamos? A las compras. A las compras. Vamos a las compras, donde la muñeca va, llega al lugar donde va a comprar los Shopkins, ¿no? Y le compran la bolsita, y quiero... Estás creando un pequeño monstruo consumista. No, yo soy en realidad el que vende. Bueno, por eso, ella es la que compra. Pero después invertimos los papeles, ¿no? Y yo voy a comprar. Sí. Ah, muy bien. ¿Y a vos qué te gusta más, comprar o vender? Vender. ¿Vender? Ah, mirá. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande, ya sabes? Correr. ¿Qué? Correr. ¿Correr? Correr. ¿Así como maratón? Sí, correr. Ay, mirá qué bueno. Sí, me entero. Mirá. Antes decía que iba a ser veterinaria. Sí. Bueno, ¿y vos? Y ahora quiere correr. ¿Y vos qué vas a hacer cuando seas grande? No sé. ¿Gamer? ¿Youtuber? No. Diseñador de juegos. Vago profesional. No sabemos. No tengo ni idea. ¿Qué es lo que más te gusta en la escuela? ¿Cuál es la, no sé si se dice materia, ¿no? Sí, ¿no? Sí, se dice materia. ¿Yo puedo decir algo que no le gusta ni un poco al colegio? ¿Qué? No le gusta ni llegar tarde ni faltar. ¿La podés creer? Muy bien. No sale al padre, definitivamente. Ni llegar tarde ni faltar. Y tú, bueno, ahora estamos hablando del día del padre, pero ¿llegás tarde con tu mamá? No. No, casi nunca. Mirá, porque yo con mi papá llegaba tarde al colegio. No. Cuando me, ya en primaria. Para mí, no, en primaria y en jardín. Yo creo que eso debe ser algo muy puntual. Yo creo que es la relación padre-hija, ¿eh? ¿Sí? ¿No? ¿Llegan tarde ustedes al jardín? Muchas veces. ¿Y te retan si llegás tarde? ¿Te retan si llegás tarde? No. Ah, bueno, entonces. Pero vos le decís, yo a mi papá le decía, papá, apurate, porque yo ya estaba lista. Entonces mi papá iba, venía, charlaba con uno, pasaba por el almacenero y saluda. Dice, dale, papá. Pero porque yo quería llegar, yo era chiquita. A vos no le decís, dale, papá, o te gusta. No. ¿No qué? Lo despertaba. Ah, ¿vos lo despertabas a papá? Dios mío, o sea, vos fijate que recién dijo que ahora te despiertas, se pero duerme vos el lo. Auto. ¿Se duerme, papá? Ah, y por eso llegan tarde.
Sí, ¿viste cómo vamos sacando información? De repente, chin, sacamos información. ¿Quiere decir que todo esto fue solamente para poder difamarme? No. ¿Esta entrevista? No, para solamente... nada. Pero nosotros tenemos que ver el lado A y el lado B de papá. Y papá, ok. Así que es lo que estoy indignado porque ninguno dijo que me sale bien el asado. Y eso es muy frustrante para un hombre que cocina asado y que no le salga. Dije el guiso, yo me enseñé el guiso. ¿Y el guiso? Te dieron una sola. Claro. Ah, bueno, es verdad. Además, una sola comida. El invitado contesta lo que quiere, ¿eh? Acá no, acá son de palo. Le sale bien. ¿Y el guiso qué tiene? Chorizo colorado. Sí. Oh, qué rico. Upa. Carne. Ajá. Es un asado en olla, eso. Espectacular. No, es al horno. Es lo único que cambia. Al horno. Al horno, no sé. En la cocina. Sí. Ahí está. Pero no a la parrilla. No, claro, no es a la parrilla. Está bien. No, sí. Y eso es todo lo que hace papá en la cocina. Sin contar de este domingo, ¿no? Sin contar de este domingo. ¿Cuál fue el mejor regalo que le hicieron a papá? Que cada uno, capaz que fue un dibujo, una carta. El regalo. No, el no cuenten el de ahora. No, el de ahora no. Ahora vemos tu lado. No, ¿Fiore? No sé. No, antes. Ahora no. No tengo. ¿Le hiciste algún dibujo, alguna? Idea. Nada. No. Puedo contestar yo, porque dos son terribles. Ustedes ni se acuerdan lo que hacen ustedes, ¿no? Ni siquiera lo que yo hago. No, pero ya debo tener exactamente. Tengo un almohadón y tengo dos cuadritos a medida que van pasando los años donde ellos ponen sus manitos que ponen feliz día, pa. Con lo cual, esos los tengo colgados. Sí. ¿Al lado de dónde? Del póster de los Ramones. Claro. Importante. La misma. O sea que nuestro regalo estuvo bien. Ramón y paternidad. No, acá. Exactamente. Son mis hijos y los Ramones. Muy bien. Están al mismo nivel, están ahí. Bueno, vamos cerrando. ¿Algo que le quieran decir a papá? ¿Algo lindo? Fiore, ¿querés decirle algo a papá? No sabe. No sabemos. Son dos chanta ustedes, viejo. Igual es que se van, ¿eh? Después si se les ocurre, venimos y decimos de vuelta antes que termine todo. Y mientras tanto, ni idea. Bueno, antes que esto yo sí les prometí, si quieren mandar saludos, sí. Es el momento. ¿Quieren mandar saludos? ¿A mamá? ¿Cómo que le vas a mandar saludos a mamá? A mamá sí. Muy bien. Claro, porque veníamos en el auto. De hecho, cuando estábamos camino para acá, todo esto corriendo con el horario, empezamos a jugar. Y yo les ponía voz así, medio. ¿Qué tal, Genaro? Muy buenas tardes. ¿Esta es la entrevista? ¿A quién querés saludar? Dime, ¿qué es lo que estás haciendo? Y estos contestaban, no paraban de hablar. Y decía, pregúntame a mí, aquella así, la que está ahora callada. Pregúntame a mí. ¿Y cuál es mi juguete? Yo qué sé. Fiorella, por el otro lado, ¿cuál es tu juguete favorito? El spinner. ¿Para qué sirve? Yo no entiendo el spinner. Mostrale a Sole. Mostrame cómo es. Mostrale a Sole, no entendés nada. Sole, decirle. Toma el tuyo. Ahí está. ¿Cómo es? ¡Epa! Difícil. Es muy difícil. Porque te engancharon los cables, ahí está. Es muy difícil. ¿Y qué hace? ¿Gira nada más? Gira. Es una especie. A ver, ¿vos te acordás que tenías un yo-yo? No, ya sabes lo que hacía. Subía y bajaba. Tenías un tiquitaca, casi a tiquitiquitiquit. Nosotros jugábamos con mi hermano un motorcito, que no sé qué dónde lo comprábamos, y le poníamos un palito de lado. Y giraba así, el palito de lado con el motorcito. Hay que sostenerlo. Éramos pobres, sí, era un dedo. Y ellos dicen que hacen pruebas, que lo pasan de un dedo al otro, lo tiran para arriba, lo agarran. Ah, sí, es más como el yo-yo, como el bronco, viste que te venían a enseñar. Pero vos te acordás en el colegio lo que era. Venían los del yo-yo bronco y te explicaban. Estábamos ahí, empezaban a hacer todas las pruebas. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo vas? Y son míos. Claramente son de él, ¿no? Está Daniela, nuestra productora general. Y nos vio con nuestros invitados, trajimos hoy por el Día del Padre a los hijos de Sebastián Sapia. Y estamos tratando de que hablen mal de él, pero ya los trajo entrenados. Así que llegamos tarde. Mientras tanto, vamos a ir a una canción especial para este día. Claro. Que es emotiva. Yo creo que si no llorás con esta canción, no tenés corazón directamente. No, para igual hay otra más, ¿eh? Después les voy a pasar el dato para el futuro programa. Pero por lo menos era un ritmo ahí que sí, la vas cantando. Totalmente. Vos sabés de los fabulosos Cadillacs. Me
solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el Style Leads y también producciones fotográficas para tu marca. info@frenteamiplacar.com.ar. Tiene un perfume que me envuelve, viento que da vuelta a la esquina. Deje de decirme, señorita Mirecha, que me hace sentir... Bueno, no, en realidad dígame, señorita Mirecha, que me encanta. Señorita Mirecha. No quiere sí, que le... No, Carlos Alberto. ¿No quiere que le tape el caño? ¿Qué? Digo que venía a ver el tema del caño que me pidió. Y bueno, su sonrisa me distrajo, así que si quiere me pongo a revisarlo. Ah, sí, sí, claro. Ah, sí, sí, mire. Uy, aquí está tapado. Uy, ¿y es muy grave? No, no. Solo saco esto y meto esto acá. Se rompió. Sí, creo que debería sacarme la ropa antes que me resfríe. Pero, señorita, espere, no quiere, porque yo ya corté el agua. ¿Quiere que la ayude también? ¿Quién diablos es ahora? Buenas tardes, señorita Rodríguez del Solar de... Rodríguez Solar de la Abadía. Claro, sí, sí, de la Abadía también. Uy, qué mojada está. Venía porque tenía entendido que Carlos Alberto estaba aquí, me han dicho. Sí, sí, señorita, aquí estoy. Ah, se encuentra todo mojado también. La verdad no quiero molestarlo. Pero lo está haciendo. No, no, pero dígame, señorita, solo tuve un problemita con la cañería de la señorita Mirella, digo, Rodríguez del Solar de la Abadía. Y metí mano y mano y, bueno, acabamos todos mojados. Bueno, Carlos Alberto, no hace falta que le diga todo a la señorita, ¿no? No, no, claro. Solo venía a pedirle la llave del salón para comenzar a decorar. Ahora se la alcanzo a su departamento, señorita. ¿Perdón? ¿Qué va a suceder en el salón? Festejó mi cumpleaños. Si quiere venir, está invitada. No creí que no le agradaban las fiestas. Wow, eso me comentaron los vecinos. ¿Los vecinos comentan que a mí no me agradan las fiestas? No, no, bueno, no quise decir... Bueno, lo dije, sí. Si quiere, está invitada. Carlos Alberto, cuento con su presencia, ¿no? Por supuesto. Entonces, claramente voy a estar presente. No me perdería una celebración para nada. Igualmente voy a revisar mi agenda porque tengo tantos compromisos. Como usted quiera, señorita. Viene la mayoría del edificio, mi familia y amigos. Yo le alcanzo las llaves y las luces que le presto. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Adiós. Bueno, ¿y mi caño, Carlos Alberto? Papá, no se me distraiga. No, no, para nada, señorita. Ya terminé con el caño. Eso sí, me voy a tener que ir a cambiar la ropa porque quedé todo empapado. Yo lo ayudo a secarse, Carlos Alberto. Arnaldo, le pido más a la derecha. No, no, no tanto. Ahí, Arnaldo. Ah, ¿y señorita? Papá. Perfecto. A ver, espere que las enciendo y vemos cómo quedan. ¡Ay, mira, Arnaldo! Qué bueno, señorita Armanda, que no mal que le gusta cómo le quedaron, porque ya le estaba mareado de poner la lucecita tan alta. Ay, qué exagerado, Arnaldo. Mire que le falta la bola de espejo en el medio del salón. Bueno, está bien, señorita, pero además de las luces, ¿qué más le tengo que conectar? El sonido falta. ¿Perdón? ¿Quién es el señor? Soy Arnaldo Ruperto González, señor. Soy el maestro mayor de obra de la señorita y de la familia Pérez Villa Alta del Monte. ¿Perdón?
Ah, bueno, veo que está bien acompañada. No me necesita entonces, no se da problema. Ya tiene un hombre que le resuelva sus cosas. No, Carlos Alberto, chau, por chau, favor, Dios. quédese. Y si le quiere ir que le vaya, señorita, aquí nadie le llamó. ¿Cómo se atreve, desgraciado, a faltarme el respeto así? Como así en mi edificio. ¿Qué edificio ni edificio que cree el dueño de todo? Yo no me creo nada. Soy simplemente quien lleva adelante todo este edificio. Y usted no es nadie para discutirme. Claro, es muy machito arriba de la escalera, ¿no? ¿Qué machito ni machito que se le cree ganarle de una novela, vos? Ahora le voy a bajar un ondazo a usted, va a ver. Basta, señores, por favor, compórtense. Arnaldo, vaya. Ya tardó demasiado, igual por dos luces y una bola. Y usted, Carlos Alberto, no se preocupe, que ya se va. La verdad es que me lo envió mi padrino para que no molestarlo a usted. ¿Su padrino? Pero si para mí no es ninguna molestia. Sabe que me encanta, digo, que me encanta ayudarla, señorita. Usted tiene una sonrisa tan bonita. Gracias, Carlos Alberto. Es que mi padrino dice que usted está para todos y que no hay que dejarlo descansar un poco. En realidad, que tiene una vida también. Bueno, dígale a su padrino que no me conoce y que yo estoy a su servicio. Claro que lo conoce mi padrino, Carlos Alberto. Mi padrino es el señor Monterrey, el dueño de este prestigioso edificio. No sabía que el señor Monterrey era su padrino, señorita. Claro, sí, el señor es muy bueno conmigo. Es más, prácticamente me vio nacer hace muchos años que mi madre trabajaba para él. Ah, claro, sí, su madre. Seguramente la debo conocer, entonces. Solo que hace tanto que me fui a estudiar que no la recuerdo ahora. Pero ya veo por qué mi padrino me quería tan cerca ahora que volví. Es muy bueno el señor Monterrey. Bueno, a colocar la que falta, ¿no? Sí. ¿Cómo dijo? Que coloco las luces así, brilla como una estrella. Ok. Muy linda fiesta, señorita. Gracias, Carlos Alberto, pero no veo que esté bailando usted. ¡Vamos, prueba! Pero es que no sé bailar muy bien. ¿Cómo no? Si se está moviendo. Veo que se mueve bastante bien, Carlos Alberto. Se está divirtiendo. ¡Qué bueno que pudo venir a la fiesta, señorita! ¡Qué lindo vestido! Gracias, es uno Oscar de la renta. No, señorita, la renta es la otra semana, pero no se preocupe que yo paso. Pero no, que el vestido es Oscar de la renta. Por allá creo que Oscar, el del séptimo A, está buscando allá. Que el vestido manga de energúmenos es de Oscar, ay. Ay, disculpe. Disculpe, señorita Rodríguez, el solar de la abadía. ¿Eres idiota o qué? Me tiraste tu bebida en mi espalda. ¿Quieres que le ayude, señorita? No se enojó, es un poco de Fernet. A mí me encanta. Si quiere, el chupo de mojado. ¿Cómo? Que si quiere, le ayudo. No, me voy a limpiar el toilete. ¡Córrase, energúmeno! ¡Permiso! ¡Ay, pobre! Sí, pobre, pero qué bien que baila, señorita. ¡Ay, Carlos Alberto, usted también! ¡Maldita perra usurpadora de fiestas! Yo antes hacía las mejores fiestas que te pasó, Mirecha. ¿Dónde quedó la popular y divertida que eras? A esto de hacerte cargo de la empresa familiar te está quitando tiempo. Algo se me tiene que ocurrir. Hecha con esa sonrisita de mosquita muerta, pero a la fiesta se le va a acabar. Ups, ya es tarde, ¿no? Qué rico perfume tiene Amanda. Gracias, Carlos Alberto. Usted tiene un perfume muy... Carlos Alberto, muy... Ups, creo que se pagó el equipo. No te la puedo creer justo ahora que cagué. Yo me ocupo, tranquila, señorita Amanda. ¡Carlos Alberto! ¡Carlos Alberto! ¡Ay, Diosito, por favor! ¡Ayúdalo a Carlos Alberto! ¡Pobre Carlos Alberto! ¿Yo qué iba a imaginar? Que estaba mojado y que iba a venir él y no tú. ¿Cómo? Nada. Ahí viene doctor. ¿Y...? Carlos Alberto no está bien. Hay que esperar. ¿Habrá sido el final de Carlos Alberto? ¿A Mirella no se le habrá ido la mano con su broma? ¿Volverán a tener en sus brazos el cuerpecito de Carlos Alberto estas dos mujeres?
Lo sabremos en el próximo capítulo de esto que dimos a llamar El amor golpea a dos puertas. Localizado en el centro de la ciudad, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos de la avenida Corrientes, el Teatro Colón y Puerto Madero, con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños, el Hotel Eurobuilding Buenos Aires te ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites para hacer de su visita una experiencia inolvidable. Restaurante y bar, Wi-Fi, salones de reunión, gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa Avenida 9 de Julio. Conocelo en www.hoteleuro.com, donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires. Venite a Buenos Aires. Vení a Eurobuilding Hotel Buenos Aires. Bajes la luna, mejor lava los platos. Bueno, por problemas técnicos no nos pudimos comunicar con Phil. Espero que nos podamos comunicar la semana que viene, pero mira que... Yo prometo para la semana próxima, porque la verdad que no hice tiempo con todo esto de estar corriendo, de traerme un peine o algo. Sí. Igual por los peinados que vi que hace este muchacho, bastante difícil iba a ser. Íbamos a estar... creo que íbamos a usar el programa de Alfredo para poder completar el peinado de la señorita. Con lo cual vamos a ver si nos tira algún tipo de tips. ¿Vamos a practicar? ¿Querés que practiquemos? ¿Queremos, vamos a subir fotos de Fiorella con peinado? ¿No querés que practiquemos algún peinado nuevo como el que estábamos mirando ayer en Facebook? ¿Vos decís que papá te va a tirar del pelo? Ah, no. Peina bien. ¿Un poquitito? ¿No importa? Hay peinados re lindos. Bueno, ¿no? Yo les cuento. Mi hija en realidad sufrió una mordedura de un ratón en su lengua, entonces no puede hablar. Pobrecita. Papá explotador, me traes a laburar y encima te quejas. Qué feo. Qué feo. Y el otro que lo tenemos, lo perdimos. Ruidito, ¿qué haces, Ruidito? Es de familia, Ruidito. Tenemos ahí. Qué feo. ¿Qué? ¿Cómo quedó la telenovela, no? Uf. Me intriga. Yo quiero saber qué pasa. ¿Qué le habrá pasado a Carlos Alberto? No sé. Mira, sospecho algo. Para mí yo sospecho algo porque acá... La verdad que Mireya se pasó. Dijo, ¿qué me imaginé que iba a venir este? Sí, sí. La verdad decís? Que para mí es no que... No sé. No bien? Sabemos. Y pero mira, ella estaba antes. ¿De quién? De Amanda. Ah, yo pensé que de Carlos Alberto. También. Porque estaba en el edificio, pero ahora, ¿cómo habrá quedado, no? En el hospital, digo, Carlos Alberto. A lo mejor quedó morocho. Ojo, puede ser, es más, quizás alguna linda, simpática enfermera pueda ayudar a su recuperación. Ah, también, ¿por qué no? Y bueno, encontramos la ambulancia. La ambulancia, solamente 15 minutos después. Está bien, la bancamos igual. Pero bueno, sí, tenemos para, que... A mí me se agarra, remalecido. Tenemos que esperar al próximo capítulo. Tengo que esperar el próximo capítulo de la telenovela. Si te gusta la telenovela, pedila en cualquiera de nuestras redes. Mujeres Alfa, ok. Sí, puede ser en Facebook, en Twitter, en Instagram o al WhatsApp que es 011-38-12-04-60. Es más, una vez que terminemos la vamos a salir a comercializar todos los episodios completos en un DVD a módico precio de... Y si sos Phil, lo único que tenés que hacer es levantar el tubo. Claro. Y con eso serás acreedor de la radionovela. De mujeres altas. Bueno, les vamos a decir feliz día a todos los padres. A los padres. De veras, que la pasen veras. Bien. A todos los que, nada, que hay quienes tienen la suerte de tenerlo, hay quienes no lo tienen, pero que realmente es importante que lo recordemos. Es una fecha que en lo particular uno la celebra, que en mi caso por ahí mi viejo ya hace años que no lo tengo. Pero nada, los recuerdos y las vivencias que uno tiene son lo que han ayudado a uno ser como es. Y como padre creo que en algún punto es lo que apunta a trasladarlo a las próximas generaciones. Así que realmente a todos, a sus padres, a quienes lo tienen, a algún amigo, a algún tío, todos tenemos algún conocido que es padre. Un papito. Abrácenlo. Un papucho. Disfrútenlo. Coman juntos. Tómense un rico vino el domingo, un asadito, un vino. Vos no tomes vino, Fiorella. Lo bueno es que, por ejemplo, yo que estoy en otra etapa, mi papá me espera con ansias. Olvidate. Porque como yo no estoy, vas a venir el domingo. Y sí, papi, ¿cómo no ir el domingo? Y pero te tenés que hacer rogar ahí un poquito. Yo me tengo que hacer rogar, le voy a llegar tarde como llega él. Ay, qué le de llegar tarde.
Para crear así un momento de tensión. Eso es de mimita. No, no. ¿Sabes qué? Es un reclamo que ya no es reclamo, ¿no? Porque se lo hemos dicho, mi hermana y yo estábamos en los actos escolares y mi mamá se daba cuenta cuando entraba mi papá, porque nosotros estábamos por ahí cantando y de repente mi papá aparecía en el fondo, porque llegaba tarde y te levantaba la mano, entonces nosotros hacíamos una sonrisa y seguíamos. Ahí mi mamá se daba cuenta que mi papá ya había llegado. No por una cuestión de que era uno más que otro, sino como era, ¿y papá? Y no, todavía no llegó. ¿Y papá no llegó? Yo voy a actuar o no sé qué. Y de repente llegaba tarde y te dabas cuenta porque uno lo miraba y te decía, te saludaba de lejos como, acá estoy. Así que en todo, llegaba tarde con mi papá a todos lados. Pero llegaba, lo importante es que llegue, ¿no? Bueno, como todos los miércoles, muchas gracias a todo el equipo. Allí en la pecera, me parece que ni los nombré, pobrecitos. Nico Pragana en la producción, a Juli Sánchez, la operadora estrella. Y la semana que viene el hashtag es... el próximo programa. Sorpresa. Es sorpresa. Date bien atento. Hay rumores, quiero que sepan todos, que hay rumores de que tengamos una invitada. No sabemos todavía si va a salir al aire o si va a venir al piso. Sí. Estamos hablando, ella fue actriz. Sí, es. Ella es actriz. Sí, en el estado de trabajar en obra. Será actriz. Claramente. Fue una bomba sexy. Bailarina. Sí, una diosa total. Así que no vamos a decir mucho quién es, ¿no? No podemos no decir. Bueno, entonces no digamos. Pero escúchenos. Es uno de los amores de todo hombre de los años 80. Sí. ¡Epa! Así que eso tendremos el próximo programa. ¡Papá! Eso. Con hashtag de definir. ¿Algo que le quieren decir a papá? Yo sé que ya lo van a ver todos los días. Si mandar saludos a sus amiguitos, es ahora, porque ya después... Nos vamos. Ya nos vamos. Sí. Saluda a todos mis amigos. A todos tus amigos. ¿De qué escuela? Medalla Milagrosa. De Medalla Milagrosa. ¿Fiore? De la misma, sí. Pero vos querés mandar a los saludos a los amigos de Jena, ¿le mandás también? ¿Y a los de Patín? De Patín, sí. ¿Y no le ibas a mandar saludos? ¿A quién le ibas a mandar saludos? ¿A la tía? ¿A qué tía? A la seño. ¿Quién me dijiste hoy que ibas a mandarle? Sí, a la señorita. ¿A cuál? A Carla. ¿Y a quién más? A Silvina. A Silvina. Bien, bueno, entonces, ¿otro día los podemos tener? ¿Otro día? Mirá, todo depende, si hablan. Si hablan. Tenemos que hacer ahora... Piensen que es radio esto. Les tenemos que pedir un favor, vamos a decir 1, 2, 3 y vamos a cerrar este programa con un fuerte, fuerte, feliz día, papá, ¿sí? Ok. 1, 2, 3. ¡Feliz día, papá! El programa terminó, pero no te preocupes. Busca Mujeres Alfa OK en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así no nos extrañas.